La duodécima región sanitaria realiza concienciación con relación al dengue en el kilómetro 17 de la ruta cuarta que une Pilar con San Ignacio. Se busca combatir al mosquito transmisor a través de la educación. Entregándole a todos los que visitan nuestra ciudad folletos así sobre el tratamiento, prevención del dengue. También en la ruta cuarta se realiza el control policial y se procede a la identificación de los conductores que ingresan al departamento de Ñeembucú. La gente que entra en la ciudad de Pilar se le pide su cédula de identidad. Se inició torneo de pesca deportiva que tradicionalmente organiza el Club Deportivo Pilarense. En la tarde de hoy pescaron los niños y las damas y mañana y el sábado la competencia de mayores en aguas del río Paraguay frente a Pilar. Estamos realizando nuestro torneo número 40 en el aniversario del torneo internacional de pesca variada del Club Deportivo Pilarense, que en este año hemos implementado la modalidad de la pesca y tire para tratar de proteger un poco a las especies. En este Jueves Santo se pudo observar poco movimiento en la terminal de Pilar. Las compras de última hora fueron la constante y esperemos no hayan sobresaltos en estos días santos. Desde Pilar informado Alberto Ojeda para Televisión Cerro Corá.